cambio de luces LED forma parte de otra de las acciones que están llevando adelante, también con una inversión importante. Sí, con una inversión realmente importante. Con el Fondo de Obras Menores destinamos una parte del Fondo de Obras Menores que restaba de 2017 para el recambio de luminarias. Recién hace 20 días más o menos se presentó el proyecto, así que empezó a correr por la Casa Gris para que en los próximos meses tengamos ese aporte, más aporte local, digo, desde la comuna, y bueno, empezar paulatinamente al recambio de la luminaria, y el material que se saca de donde se hace el recambio se iría a localizar en distintos lugares del pueblo donde por ahí se necesita más iluminación. Bien, por lo pronto, ¿por dónde se comienza? La idea es empezar por calle San Martín y Colón, el ingreso principal de Gesner y la salida sur. San Martín y Colón son 40 luminarias, así que la idea es esa, salvo que después haya algún cambio, pero principalmente sería sobre calle San Martín y Colón. Bien, ¿se necesitan recursos de la provincia o hay recursos propios? Estaríamos hablando de mitad y mitad, mitad de recursos de la provincia con el Fondo de Obras Menores y el resto lo pondríamos nosotros de aquí de la comuna, así que, bueno, sí, es una ciudad más importante, pero bueno, creemos que, estimamos que en 60, 70 días... este proyecto, porque como es dinero que quedó del año 2017, por ahí sale con más facilidad. Como otros proyectos que presentamos que salieron, la verdad, que muy rápido. Bien. La mayoría de las comunas está detrás de este tipo de iniciativas porque también disminuyen notablemente los costos de la factura de la EPE, ¿no? que tienen que pagar. Lógicamente, tal cual. Por eso nosotros, de alguna manera, achicando ese consumo que tenemos, digo que algo de material de ese lo usaríamos en menor medida periferia del pueblo, sobre todo donde más se necesita ahorita. Muy bien. La última, sabemos que como hombre vinculado a los fierros, que les gusta mucho las maquinarias, que esté todo en condiciones en este aspecto, porque en definitiva son herramientas de trabajo para optimizar los servicios en el pueblo, ¿hay un proyecto de comprar alguna maquinaria pesada? Sí, en realidad se vino el mangazo, vamos a decir en criollo, porque el mangazo vino al vicegobernador y habíamos hecho un pedido hace un tiempo atrás de que nos facilite algo de dinero como para poder comprar un tractor, una herramienta usada que estuvimos viendo. Así que, bueno, si tenemos la dicha de que el vicegobernador nos otorgue ese dinero, vamos a estar mejorando algo del parque automotor, principalmente los tractores, que bueno, por ahí ya tienen sus años, el uso, el desgaste, marchan de lunes a viernes. Entonces, bueno, probablemente mejoremos alguna de las herramientas. Y a su vez, aquí detrás del corralón teníamos una pala retro que se le había donado en el año 87-88 municipios y comunas a la comuna de Gesner, que bueno, por el paso de los años quedó obsoleta, así que la semana pasada nos pusimos a aquellos que nosotros que somos fierreros empezamos a revisar un poquito y probablemente le saquemos el carancho y la pala y le hagamos tipo tractor, porque el motor está bien de cubierta, está bien de motor, hay que hacerle algunos detalles, así que probablemente manos a la obra con los empleados comunales, nosotros, para hacerlo tipo tractor. Bien. Cuando hablamos de una maquinaria que están interesados, ¿de qué cantidad de dinero hablamos? Y en algo usado, tenés que hablar de usado y en buenas condiciones, un tractor de 120 HP, que es lo que uno necesita acá, son 700, 750, 800 mil pesos, algo usado y en buenas condiciones. Por eso el vicegobernador probablemente tengamos el desembolso de 500 mil pesos, más, te vuelvo a repetir, algo que juntemos nosotros, probablemente lleguemos a algo usado en buenas condiciones, muy buenas condiciones.